Hola a todos, no es un nuevo vídeo, este es Hola a todos, no es un nuevo vídeo, este es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Va a ser una mini noticia porque es que me he encontrado un dato muy curioso mientras estaba editando, bueno, estaba viendo las cositas de los temas y cosas de la Nintendo, porque hacía muchísimo tiempo que no me metía en la tienda de la Nintendo. Bueno, hacía dos o tres meses que no encendía ni la Nintendo porque es que no juego, ¿vale? No, ya no me da ni tiempo ni a jugar. No juego ni a Animal Crossing, ni a... bueno, Pokémon, me conecto, descargo el Pokémon que es del mes y ya está. Y ya no juego ni a Pokémon Soufflé, ¿vale? Así que no, ya no me da tiempo casi ni a jugar. Y digo, va, voy a meterme en la tienda de temas a ver si hay alguna cosa más interesante. Y me he encontrado que hay tres nuevos temas de Pokémon que llegan directamente a la Nintendo 3DS. Por eso este mini vídeo, ¿vale? Porque es lo que he encontrado, luego están encontrando un poquito más de información por internet. Y os puedo decir que el 5 de agosto, me parece, 5, se lanzaron en Europa tres nuevos temas para Nintendo 3DS que salieron respectivamente en América y en Japón. Pero bueno, como ya sabéis que siempre antes en Japón y el otro, pues siempre espero un poco a que salga en España y luego os lo comento. Por un lado tendremos el tema de sustitutos en el Poké Recreo con la música de Usa la Cabeza de Pokémon X e Y. Como ya sabéis, al precio habitual de 2 euros o 1,99 euros, como vosotros lo queréis decir. Está súper chulo, sobre todo en la pantalla de arriba están muy buenos los sustitutos. Está el Cubone, un Snorlax, el Pikachu que está como disfrazado, está súper chulo. Y encima luego abajo tenemos a lo que viene siendo el muñequito de sustituto, que está súper chulo. Es que a mí me encanta, ese muñequito me encanta. Luego por otro lado tenemos otro tema denominado por Pokémon Pareja Artísticas de Latias y Latios. Y luego tenemos otro que es de Gardevoir y Gallade, que aparecen a un precio de 3,49 el pack de los dos temas. Y tienen la música de Ilusiones Celestes y el tema básico y el tema de Blasco, respectivamente. Es decir, el de Latias tiene Ilusiones Celestes y luego el tema, la canción de tema del Blasco lo tiene Gardevoir y Gallade. Estos dos, tanto los de Latios Latias y las de Gardevoir y Gallade, vienen en un pack, ¿vale? Que es todavía mucho mejor porque es todavía más barato. Por así decirlo, son 50 céntimos más barato. Y es mucho mejor, pues, comprarse los dos. Está bastante bien. Lo que estáis viendo, lo único... Están arriba muy chulo lo que vosotros queráis, los Pokémon. Pero abajo es como un poquito más osete, ¿no? A lo mejor que hubiera un Latias o algo... O incluso, no sé, un Ralts o un Kirlia... Abajo pues estaría como más chulo, porque si lo veis abajo están como un poco más sosete en lo que viene siendo la pantalla. La que siempre tocamos está un poco sosete, ¿no? Azul, el otro es un poco morado. No es que estén muy logrados, pero bueno. Son 50 céntimos más baratos, vienen en pack de los dos. Está súper chulo, ¿vale? Porque los estáis viendo que están súper chulos. Y no os puedo comentar mucho más. Bueno, el tema de los sustitutos en el recreo. Os puedo decir que cuenta con una imagen superior deslizante y una animación sencilla en la pantalla inferior. Mientras que los otros dos temas son bastante estéticos, como estáis viendo, es que no se mueven ni nada, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Siendo pack de 2, a lo mejor con descuento, pues lo podrán tener, a ver, curra un poquito, porque los temas siempre nos gusta personalizar la Nintendo. Al final los terminamos aburriendo. Yo me aburrí del que nos regalaban por Navidad, de que salía Mar y todos esos. Ya me aburrí de ese. Me compré el de Rayquaza, que estaba súper chulo. Y ya me cansa, y mira que no juego mucho a la Nintendo, pero bueno. Creo que me voy a comprar el de los sustitutos, que está súper chulo. Y bueno, nada más, he dicho que iba a ser una mini noticia y ahora sí me estoy alargando. Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia y que os compréis alguno de ellos. Dejadme en los comentarios cuál de estos tres más os gusta. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!